Bueno, decía yo antes que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día para recordar, un día en el que, por cierto, pues empezaron a reivindicar las mujeres de América Latina. Se empezó allí hasta que años después la ONU lo reconoció. Vamos a hablar de todo esto con tres invitadas de lujo que nos acompañan aquí en este saloncito que hemos instalado en IFEMA. Ellas son Carolina Pecha Román, editora de Igualdad de Televisión Española. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días, María. Un placer estar aquí con vosotras. Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Marisa Soleto, jurista especializada en políticas públicas en materia de igualdad y directora de la Fundación Mujeres desde el año 2001. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Buenos días, encantada de acompañarte. Bueno, os pediría a las tres un primer mensaje en este 25N. Si quieres, comienzo contigo. Bueno, pues el 25N es un día que tiene un sentido muy especial. Creo que es un día muy importante para recordar a todas las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género, para mandar un mensaje de ánimo y de apoyo también a todas las que están sufriendo violencia en este momento y para que todo el mundo recordemos que estamos implicados en esta lucha, ¿no? Y que todas y todos podemos hacer algo contra la violencia hacia las mujeres y que tenemos que conseguir entre todos acabar con esta lacra. Ana. Es un día importante, sobre todo para recordar a todas las víctimas que llevamos, creo que son más de 1.300 desde el 2003, y transmitir un mensaje de que es necesario acabar con esta lacra de violencia contra las mujeres. En FEDEPE, de hecho, hemos lanzado hoy un comunicado para concienciar a la sociedad de lo importante que es luchar contra y no admitir ningún tipo de violencia contra las mujeres. Carolina, decía yo que eres la editora de Igualdad de Televisión Española, diriges también el programa Objetivo Igualdad. Sí, yo creo que hoy es un día, una semana en realidad, para concienciar a la sociedad de que esto no es un problema de las mujeres, sino que es un problema de la sociedad que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres, y en este sentido todas y todos tenemos algo que aportar, algo que decir, no descargar la responsabilidad, digamos, de la denuncia, de la detección, de tal, sobre las mujeres víctimas, sino que todas y todos, los entornos, etcétera, todas las organizaciones sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad, profesiones, etcétera, tenemos algo que aportar y aquí, desde Radio Televisión Española, lo que podemos aportar y lo que debemos aportar como servicio público que somos es describir, divulgar en qué consisten las violencias machistas, a qué obedecen, también denunciar los casos que suceden, las necesidades, y también dar voz a las mujeres y prestarles, difundir los medios de ayuda que están a su alcance para salir de ese infierno. Bueno, en el programa de hoy, supongo que habéis estado escuchando unos minutos antes, estamos hablando mucho del ámbito empresarial. Ana, ¿creéis que a día de hoy se sigue ejerciendo un tipo de violencia económica contra las mujeres, esa brecha salarial de la que se suele hablar y se denuncia? Sin duda, existe esta violencia económica que la podemos ver en la brecha salarial, que llega en ocasiones por encima del 18%, que se traduce casi a un 30% en el caso de las pensiones, pero también nos parece importante esa brecha y esa violencia económica que también se puede traducir en el acceso a los puestos de responsabilidad. El techo de cristal existe, lo estamos viendo incluso en los altos cargos de la Administración, solo un 33% de esos altos cargos son mujeres. Si hablamos de las empresas del IBEX, hay cierta resistencia a incorporar mujeres, se han retrasado los plazos y los datos que tenemos nos dicen que estamos yendo hacia detrás. Por lo tanto, es muy importante eliminar esas brechas, porque es muy importante que las mujeres tengan independencia económica. Esto sería un gran avance y menos precariedad en el empleo. Marisa, supongo que estás de acuerdo, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Es decir, que
Tenemos que recordar que la violencia que se ejerce contra las mujeres en cualquier ámbito, también en el ámbito laboral, los casos de acoso sexual en el trabajo, son una manifestación de la desigualdad. Desde el movimiento feminista se ha insistido siempre en que una de las mejores maneras de luchar contra la violencia de género es procurando un contexto y un entorno de mayor igualdad para hombres y mujeres, ¿no? En las relaciones personales, interpersonales, pero también en el ocio, en el empleo, en la economía, en el poder, como acaba de explicar Ana, ¿no? Nos queda mucho camino por delante, ¿no? Y hemos de entender que en realidad, como decía Carolina, no estamos hablando solamente de las mujeres que sufren un daño directo, sino estamos hablando de una sociedad que puede ser capaz o no de construir un entorno seguro, amable, igualitario, justo para hombres y mujeres, para niños y niñas y, por lo tanto, para el presente y para el futuro, ¿no? Este es un objetivo que merece mucho la pena. Bueno, Radio Televisión Española, lo tenemos que contar, Carolina, hemos elaborado una guía de igualdad y se va a empezar a formar también a la plantilla de RTVE en ese Instituto de Radio Televisión Española. La educación es algo básico, ¿no? Totalmente, o sea, como decía Marisa, si hay que cambiar la sociedad, hay que cambiarla desde la base. O sea, heredamos todos y todas una serie de estereotipos de género, sexista, una manera de comportarnos, etcétera, que luego, bueno, pues va repercutiendo. Mira, es muy preocupante, por ejemplo, la última encuesta de la FAD, que decía que el 25% de los chicos, chicos jóvenes, pensaban que la violencia de género no existe, que es un invento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es súper importante la educación, también la divulgación que podemos dar desde todas las emisiones de Radio Televisión Española y, por supuesto, la responsabilidad que tenemos desde los servicios informativos. Por eso hemos elaborado desde el Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española esta guía, que es, bueno, una herramienta para los profesionales, las profesionales de la información, y también es una herramienta abierta a la sociedad en general. Está colgada en el portal de Igualdad de RTVE, que se llama Todas por Igual. Es de libre acceso online. Creo que somos el primer grupo audiovisual en España que hace esto. Y es una guía, en realidad, de lucha contra los estereotipos sexistas en las emisiones, y por supuesto tiene un apartado específico muy relevante del tratamiento informativo de las violencias machistas. Bueno, no podéis iros de este camión sin preguntaros. A Carolina no se lo voy a preguntar porque doy por supuesto que ha contestado ya esta gran consulta. Ana y Marisa, os pediría que, bueno, nos trasladaseis qué más podemos hacer en Radio Televisión Española para visibilizar pues todas estas cosas de las que estamos hablando aquí esta mañana. Marisa. Pues aceptada la invitación, y además esta tarde, cuando estemos en las manifestaciones que se han convocado por toda España, se lo pensamos contar a todo el mundo para que participen y ayuden a mejorar la RTVE también para las mujeres. Gracias. ¿Una petición para nosotros? ¿Podemos hacer algo más, Marisa? Yo creo que la televisión tiene un papel fundamental para explicar a toda la sociedad que las mujeres ya no coincidimos con el estereotipo, que muchas veces es la base de la violencia contra las mujeres, ¿no? Yo creo que la Radio Televisión Española, a través del Observatorio de Igualdad, de los programas que está haciendo, yo soy fan de Carolina, soy muy fan de Carolina, creo que se está haciendo muy buen trabajo, y creo que en la construcción de esa conciencia, simplemente eso, las mujeres ya no somos lo que algunos piensan, creo que es un mensaje fundamental. Y esa será una de las aportaciones mías a la gran consulta. Gracias, María. Ana. Pues yo creo que es una gran iniciativa. También observamos cambios que tienen que ver con la parrilla, algo más de protagonismo, que es necesario en muchos temas tener más expertas. Yo diría que quizá programas que tienen que ver como objetivo de igualdad quizá puedan estar en un horario quizá de más audiencia, y algo más de protagonismo a las mujeres en el deporte, donde ahí la brecha salarial es que le tenemos que añadir ceros, y creo que hay unas deportistas excelentes, y es una manera sin duda de educar y de transmitir a la sociedad de una manera muy directa, muy clara, porque es necesario educar en igualdad, y
que todavía hay esas diferencias. Así que bueno, precisamente esta semana la presidenta del Observatorio de Radio Televisión Española marcaba como objetivo prioritario esa visibilización de la mujer y el deporte. Está por aquí, no la pueden ver, pero nos está acompañando también la editora de Igualdad de Radio Nacional, Paloma Zamorano. No sé si quieres decir algo más para terminar, Carolina. Pues nada, darle las gracias a las dos, darte las gracias a ti, María, y confirmar que nuestro compromiso es ese, nuestro compromiso es ayudar a construir una sociedad igualitaria. Bueno, una sociedad más justa, ¿no? Y basada, evidentemente, en la igualdad. Aquí estamos y estamos hoy hombres y mujeres, ¿no?